Bien, ya tenemos nuestras dos patitas. Como les dije, esta la cortan, esta por nada del mundo la vayan a cortar, porque vamos a unir, vamos a hacer dos cadenetas, ¿ok? Aquí en nuestro último punto, aquí vamos a hacer dos cadenetas, una y dos, y vamos a unir estas dos cadenetas aquí, en nuestro primer punto de nuestra última patita, que diga de nuestra segunda patita o primera patita, como lo quieran ver. Vamos a volver a quitar la marca, vamos a colocarla porque este va a ser nuestro nuevo punto de inicio. A partir de aquí se van a empezar a contar las vueltas. Entonces, si ven que aquí tenemos nuestro último punto tejido, pues aquí abajito simplemente vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Me llevé un hilito, ahí está. Nuestro primer punto bajo. Tejemos ese primer punto bajo y ahora vamos a irnos todo lo largo de nuestra patita. Tienen que ser 16 puntos bajos, ok. Este hilo lo vamos a ir abrazando con nuestros puntos bajos, ven así, ok. Yo aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y si les queda así como a mí, miren que queda así todo feo, todo grande, simplemente jalen este hilito. A ver, espérenme que se me salió el... Simplemente jalen este hilito. Y se va a cerrar bien, se cerró. Y ahí está nuestro último punto, el 16. Ese que acabamos de cerrar es nuestro punto número 16. Bien, ahora tenemos... Déjenme acomodo esto, ahí está. ¿Sí lo acomodé o lo desacomodé? Ahí está, ahí está. Ahora tenemos nuestras cadenetas. Vamos a hacer dos puntos en estas cadenetas. Tenemos nuestra primera cadeneta, que esta es aquí la parte que a mí en ocasiones se me complica más. Aquí tomé ya mi primera cadeneta, voy a hacer mi primer punto bajo. Aquí tengo mi segunda cadeneta. No la voy a tomar toda, solo voy a tomar un pedacito, un hilo, tal vez el back loop. Y hago mi segundo punto bajo. Ahora voy a volver a contar 16 en esta. Si se dan cuenta que aquí empiezan a crecer mis cadenetas, pues en esta voy a contar mis siguientes 16 puntos, que son las de las patitas. Esos puntos sí o sí los tienen que tener, ¿ok? O sea, no puedes, si la patita tiene 15 puntos, vuélvelo a contar porque hiciste mal algo. Entonces yo cuento 1, 2... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el 16. Listo. Ahora, regresamos aquí. Casi no se nota, pero aquí tenemos nuestras cadenetas. Ya tienen dos puntos de este lado, tenemos que poner aquí dos puntos. No sé si ven, aquí hay una y aquí a duras penas se ve la otra. Bueno, pues en esta primera vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y en esta que ahí se ve media, ahí vamos a hacer, aquí miren, vamos a hacer nuestro segundo punto bajo. Entonces ya tenemos unidas nuestras patitas. Esa es la primera vuelta de nuestro cuerpo y vamos a hacer la segunda vuelta. Ok, sí, ya vi. Vamos a hacer 34 puntos bajos, vamos a contar 34 y vamos a hacer dos aumentos al final. Ok, vamos a empezar. Aquí, en donde tenemos nuestra marquita. A
aquí, uy, perdón, vamos a contar 34, 1, 2, treinta y tres, 34, y como ven nos quedan los dos puntos que son de las cadenetas. Vamos a hacer un aumento aquí en el número 35 y un aumento en el número 36, dándonos un total de 38 puntos. Ok, ahí estamos. Y así nos queda aquí nuestros últimos dos aumentos. Bien, estamos en la vuelta número 2. Vamos a hacer la vuelta número 3, que aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque igual vamos a seguir contando. Nuestra vuelta número 3, vamos a empezarla con un aumento. Tenemos ya nuestros dos aumentos previos. Bueno, pues vamos a hacer otro aumento aquí, ¿ok? Nuestro primer punto tiene que ser un aumento. Bien, después de haber hecho un aumento, vamos a hacer 32 puntos y después vamos a volver a hacer otro aumento. Así que voy a empezar a contar 1, 32. 32, ok, sí, 32, ya me iba yo de largo. 32, y en este, que es el 33, hacemos nuestro aumento. Yo ya hice dos puntos, aquí ven. Y nos quedan cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, y listo. 1, 2, 3, y 4. Bien, esta fue nuestra vuelta número 3. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 4 a la 8, es decir, 5 vueltas manteniendo estos 40 puntos. Nos salieron 40 puntos, así que vamos a empezar a hacer puntos sobre cada punto manteniendo, ya lo saben. Cuando estemos por iniciar la vuelta número 9, vamos a volver para que yo les explique cómo van a seguir los patrones que están un poquito difíciles. Listo, ya tenemos nuestra vuelta número 4, 5, 6, 7 y 8, que son las vueltas para mantener. Ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 9, que vamos a contar otra vez. Vamos a empezar con 8 puntos bajos, vamos a empezar a hacer disminuciones a partir de aquí. Entonces vamos a empezar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una disminución. ¿Ven? Una disminución. Y ahora vamos a contar 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nuestra disminución, y nos tuvieron que haber quedado 11 puntos bajos, así que vamos a contar 11 puntos bajos más para esta vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Excelente. Bien, ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 10, que de nuevo cuenta vamos a empezar a contar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 8, 8, 8, perdón, 8. Aquí vamos a hacer nuestra disminución. Ok. Sí, 1 y 2. Disminución. Y vamos a hacer 15 puntos bajos, una disminución. Ok, vamos a seguir 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, de nuevo una disminución. Y al final nos tiene que quedar otra vez 11 puntos bajos. Así que vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La vuelta número 11, vamos a mantener estos puntos, que son 36. Vamos a hacer una vuelta manteniendo, ya saben, puntos sobre cada punto. Así que vamos a regresar cuando estemos en la vuelta número 8. Dije vuelta número 8, me parece, pero era vuelta número 12. Ok, ya vamos a empezar nuestra vuelta número 12. Va a ser nuevamente 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disminución. Y vamos a hacer 15 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ya tenemos aquí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahí está. Disminución. Y nos tienen que quedar 9 puntos bajos. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Nuestra vuelta número 13. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. Y después vamos a seguir contando otros puntos. Así que comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Vamos a volver a contar 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Y hacemos nuestra disminución. Y por último vamos a hacer 8 puntos bajos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuestra vuelta número 14 va a ser vuelta para mantener. Terminamos con 34 puntos, así que vamos a hacer puntos sobre cada punto manteniendo todos estos. Regresamos cuando vayamos a hacer la vuelta número 15. Bien, ahora vamos a hacer nuestra vuelta número 15, que son 7 puntos bajos, una disminución y después hacemos un patrón diferente, ¿ok? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, una disminución, y después, uy, y después vamos a hacer 14 puntos bajos, una disminución. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y hacemos una disminución. Y al final nos tienen que quedar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, vamos a hacer nuestra vuelta número 16, que son de nuevo cuenta 7 puntos bajos, una disminución, después se hace un patrón diferente. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una disminución, y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, ¿ok? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, disminución, y vamos, nos debe haber quedado de nuevo a cuenta 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Ahora esta vuelta número 17 vamos a mantener. De nuevo vamos a hacer puntos sobre cada punto. Vamos a mantener esos 28 puntos con los que terminamos. Así que regresamos para hacer nuestra vuelta número 18. Bien, ya hice mi vuelta número 17, voy a hacer mi vuelta número 18, que son 5 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta vamos a mantener ese patrón, ya no vamos a hacer más patrones diferentes, así que vamos a hacer, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución, y así nos vamos a ir toda nuestra vueltita, haciendo 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, porque vamos a regresar para hacer nuestra vuelta número 19, bueno no, de una vez le digo, la vuelta número 19 va a ser manteniendo estos 24 puntos, así que van a hacer ustedes la vuelta número 18 de 5 puntos bajos, una disminución por todo lo largo, esto no enfoca. Y la vuelta número 19 va a ser mantener esos puntos que salen, que son 24. Así que nos vemos hasta la vuelta número 20. Bien, ya hicimos nuestra vuelta número 18 y nuestra vuelta número 19. Vamos con nuestra vuelta número 20, que ya está, es casi la última, nos queda la 21 y terminamos. Y la número 20 es 4 puntos bajos, una disminución, disculpen. 1, 1, 2, 2, 3, 4, y ya saben, hacemos nuestra disminución, así vamos a seguir toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, así que yo regreso para hacer la vuelta número 21 con ustedes y terminamos. Bien, aquí tengo ya mi vuelta número 20 de 20 puntos y vamos a hacer la vuelta número 3
perdón, la vuelta número 21, que son 3 puntos bajos, una disminución, esta va a ser más rápida todavía. 1, 2, 3 y disminución. Así vamos a seguir todo a lo largo haciendo 3 puntos bajos, una disminución. Y cuando terminemos, podemos cortar hebra, ¿ok? Así que ya regreso.